Karl Dönitz fue el sucesor de Hitler durante los últimos días de vida de la Alemania nazi. Durante su juicio y condena, usted escribió que no le importaba ser juzgado y condenado, ya que consideraba el veredicto del juicio como una broma de mal gusto estadounidense. Yo estaba sorprendido, ya que la Kriegsmarine, durante mi mandato, operaba de manera impecable. Yo pensé que los jueces se comportarían conmigo de la misma manera en que yo lo hice cuando era almirante de la Kriegsmarine, ya que hasta el último momento yo me consideraba inocente. Pero su colega Albert Speer comentó todo lo contrario, ya que él, delante del estrado, comentó que entonces toda la cúpula militar y política del gobierno debería ser juzgada por igual. Díganos, Herr Speer, ¿cuántas veces se le han tomado entrevistas después de su liberación de la cárcel de Spandau? Después de salir de la cárcel, en la televisión yo he salido al menos 10 o 15 veces. Y si hablamos de solo entrevistas, pues diciendo la verdad ya he perdido la cuenta. Hasta puedo decir que suman más de 100. Díganos, ¿qué es lo que lo motiva? Lo que yo quiero hacer es llevar mi mensaje a todas las personas, para que todos sepan qué es lo que realmente sucedió en esas épocas. No busco convencer a nadie, ya que cada uno puede sacar sus propias conclusiones. Según su punto de vista, ¿puede haber situaciones en que un oficial no cumpla con las órdenes de sus superiores? Si esas órdenes de sus superiores lo obligan a hacer algo inmoral, entonces el oficial está en todo su derecho de no cumplir con las órdenes. Durante su testimonio en los juicios de Nuremberg, usted dijo que de Hitler nunca había recibido orden alguna que contradijeran las leyes de la guerra. Sí, es cierto, ya que nunca hubo dichas órdenes. Y siéndole sincero, en nuestras conversaciones nunca tratamos de llegar hasta esos extremos. Recuerdo que en una ocasión, el 14 de mayo de 1942, estábamos junto con el almirante Raeder, y recuerdo que este me preguntó de qué debíamos hacer con la tripulación de los barcos enemigos que serían hundidos, a lo que yo le contesté que ningún ejército respetable del mundo no se permitiría actuar de manera inmoral. Entonces usted decidió tirarle salvavidas. Exacto. A los marineros enemigos que estaban en el agua, se les tiraban salvavidas y esto ni siquiera se cuestionaba. ¿Quiere decir que Raeder ni siquiera le preguntó si deberían hacerlo? Por supuesto que me lo preguntó, pero yo allí mismo se lo negué. En este momento, y ahora sé mucho más de él de lo que sabía en esos tiempos. En esos tiempos, yo solamente vi una parte de su personalidad, mientras que su otra parte, la parte oscura, me enteré después de la guerra. Cuando se refiere a su lado oscuro, está hablando de los campos de concentración, Herr Almirante. Durante su juicio en Nuremberg, una de las preguntas que respondió al fiscal era que si usted estaba al tanto de los campos de concentración, a lo que usted respondió que sí, que usted nunca había negado la existencia de estos campos. Díganos, ¿sigue pensando igual que en esas épocas? Sí, hasta ahora no niego la existencia de los campos de concentración. Entonces ahora puede decirnos que esta es una de las facetas oscuras de Adolf Hitler. Esa es justo la cuestión, ya que si Hitler organizó los campos de exterminio durante la guerra, entonces quiere decir que los prisioneros de guerra deberían haber trabajado en esos campos de concentración, al mismo tiempo que se encontrasen todos en un solo lugar. Durante la guerra, muchos altos funcionarios cerraban los ojos a los campos de concentración y a todo lo que se hacía con los prisioneros de guerra, ya que estaban más enfrascados en subir los escalones sociales que preocuparse por la moral de su gobierno. Esto se puede apreciar en todos los países que tienen un gobierno autoritario, donde el ciudadano se hace cómplice de las victorias, así como toma para sí todo lo mejor que le puede dar el Estado. Sin embargo, a las cosas malas, trata de no prestarles atención y cierra los ojos para no sentirse culpable. Esta es una de las características que tienen los ciudadanos de gobiernos autoritarios, ¿es verdad? Ya que el individuo se siente incapaz de ir en contra de la maquinaria del gobierno. Claro que sí, eso es justamente lo que estoy hablando. Todo lo que pasaba en los campos de concentración, nosotros no lo sabíamos. Y peor aún, no estábamos al tanto de las condiciones infrahumanas en las que vivían los prisioneros dentro de estos campos. ¿Usted estaba de acuerdo en que se forzaran a los prisioneros de guerra a trabajar en estos campos de concentración? Yo no estaba de acuerdo con todo lo que pasaba, ya que no estaba al tanto. Aquí yo tengo un documento de su declaración ante el juzgado de Nuremberg, en donde en una ocasión usted pidió que se le llevaran 12.000 prisioneros de un campo de concentración para obligarlos a trabajar. En realidad, todo eso no fue así. Al final de la guerra, yo traté en lo posible de evacuar a la máxima de la población alemana del este de Alemania, y para esto necesitaba el mayor número de barcos de carga para el transporte de dichos ciudadanos. Y para efectuar esta hazaña, yo necesitaba reparar en el menor tiempo posible el mayor número de barcos cargueros. El representante del Ministerio de Armas, Albert Speer, me convenció que los trabajadores de los campos de concentración serían muy felices en ayudarnos con esta labor, ya que a cambio de eso recibirían un mejor trato dentro de las cárceles. Y como yo no respondía por ellos, no tengo ninguna responsabilidad en lo que se hizo. Yo era partidario de que en los campos de concentración las condiciones de vida deberían ser óptimos, para que los prisioneros hicieran un trabajo de calidad. Yo siempre fui partidario de que a los prisioneros recibieran un buen trato y que se los alimente muy bien, así como también exigía que los números de muertes en los campos de prisioneros fueran mucho menores. Durante su puesto de almirante, usted una vez comentó que fue gracias a la idea del nacionalsocialismo que unificó a Alemania junto con Hitler, impidió al veneno corrosivo de la raza judía dañar al pueblo alemán. Por esto no puedo decir aquí que yo alguna vez fui un antisemita, pero yo era el comandante en jefe de la Armada Alemana, y yo nunca permití dentro de la Kriegsmarine que hubiera alguna injusticia en contra de algún judío o sus esposas. ¿No cree que hay una relación entre los campos de concentración y la frase que usted mismo dijo, el veneno corrosivo de la raza judía? ¿No cree que hay una conexión entre estos dos temas? No, yo no veo conexión alguna. Si yo hubiera sabido lo que se hacían dentro de los campos de exterminio, yo estoy seguro que habría estado totalmente en contra. Y personalmente, no recuerdo haber dicho esto. Si las sectas judías que dominan las élites mundiales se les ocurre nuevamente hacer una guerra mundial con Alemania contra los bolcheviques judíos, entonces nosotros eliminaremos a toda la raza judía dentro del continente europeo. Hitler continuamente relacionaba los bombardeos que hacían en Alemania con el destino de los judíos que estos tenían dentro del Tercer Reich. Él decía que por cada niño o mujer alemana muertos, la iban a pagar muy caro, especialmente los judíos. Y estas ideas se repetían no solamente en la cúpula militar alemana, sino que también lo hacían entre los oficiales de los campos de concentración. Y estos hacían dentro de los campos de la muerte justicia con sus propias manos. Hitler, en delante mío, nunca comentó acerca de los campos de concentración, ni mucho menos de los campos de exterminio. Para los medios de comunicación estaba prohibido hablar sobre este tema, mientras que para los medios de comunicación extranjeros, estos temas tampoco se tocaban, ya que se tachaban como propaganda comunista. Y peor aún, en los medios occidentales mostraban los videos de los campos de concentración hasta casi al fin de la guerra. Asimismo, todas las personas que volaban hacia Alemania no podían ver los campos de concentración y no tenían ninguna idea de lo que estaba pasando. A nosotros, los oficiales, lo único que nos llegaban eran rumores, ya que a nosotros tampoco nos ponían al tanto de los campos de la muerte. La mayoría de los campos de la muerte estaban en la parte oriental del Tercer Reich. Por eso, yo me enteré de su existencia a través de oficiales que llegaban del frente oriental. Muchos llegaban con la psiquis traumada después de haber sido testigos de todas las barbaridades que vieron en el frente oriental. Hitler, hasta después del 42, nunca me comentó lo que le hacían a los judíos en los campos de la muerte, mientras que para la cúpula militar se puede decir que era un secreto a voces y el que quería lo creía, y el que no quería podía cerrar los ojos ante lo evidente. Si yo hubiera querido en aquel momento, hubiera entendido la magnitud del problema en el que estábamos metidos, ya que los mayores propagandistas alemanes, como Goebbels o Göring, estos siempre repetían discursos antisemitas, mientras que yo, las únicas veces que hablé en el público, fue durante los juicios de Nuremberg. Y si ustedes escuchan mi discurso, yo nunca estuve en contra de los judíos. Por supuesto que no estoy orgulloso de esto. Simplemente, yo siempre he sido muy neutral. Yo, hasta en los tiempos de la Alemania nazi, siempre he tratado de estar lejos de este tema. Y por eso mismo, no fui tocado durante los juicios de Nuremberg. Yo nunca supe de estos campos de concentración, por eso me considero una persona decente. A mí, durante el Tercer Reich, me obligaban a decir esos discursos antisemitas, los que salían fuera de mi obligación como militar. Yo era un soldado y no un político. 34. Göring, desde el comienzo del proceso de los juicios de Nuremberg, dijo que se echaría toda la culpa y que tomaría toda la responsabilidad de las acusaciones. Él nos decía, no se preocupen, yo me voy a hacer responsable de todo, ustedes no tienen por qué preocuparse. Sin embargo, cuando este subió al tribunal para hacer su confesión, no cumplió absolutamente con nada de lo que nos había dicho. Este mentía de la manera más descarada, sin tener ningún miedo a las consecuencias. Nosotros tuvimos muchas conversaciones con él antes de declarar nuestros testimonios. Cuando subió Albert Speer a hacer su confesión, recuerdo que Göring murmuró para sí mismo, al diablo con este idiota. Después se volteó y nos dijo, este está tratando de culparnos para salvarse el pescuezo. Lo mejor es que ahora nosotros nos pongamos de acuerdo y el día de mañana le digamos que no tiene nada que ver en este asunto con tres palabras muy simples. Bésame el trasero. Recuerdo que cuando estaba en el automóvil de Hitler con él y la gente se nos acercaba, recuerdo que en la parte trasera del automóvil había un eslogan que decía, si eres judío, lárgate de aquí. Mientras que toda la gente se aglomeraba para poder siquiera ver al Führer. Cuando estabas junto con Hitler, evitar el entusiasmo popular que quería acercársele era algo imposible. En ese momento, yo no podía hacer nada. Lo único que podía hacer era estar sentado junto con Hitler y soportar todos esos eslogans antisemitas. Y de mi parte, yo creo que era un acto de solidaridad con Hitler desde el punto de vista político, después del cual fui tildado de una manera injusta como un antisemita. En la cima de la colina estaba mi estudio, y no muy lejos estaba nuestra casa, y todo lo que pueden ver era el territorio que me pertenecía. Estas tomas fueron hechas por la primera cámara a color que se produjo en Alemania para los aficionados del video. Y como pueden ver, la calidad es óptima. ¿Y este quién es? Ella es nuestra hija menor. Ahora está felizmente casada con un profesor de arqueología. ¿Ella es la hija que se dedica a la política y que ahora está en el Partido de los Verdes en Alemania? No, esa es la segunda. Ella está metida en la política alemana. Recuerdo que en esos momentos nosotros estábamos tan cerca del círculo cercano a Hitler. Mis hijos estaban prácticamente todo el tiempo con los hijos de esos asesinos. Y en primer lugar voy a poner mi ejemplo, ya que yo era dueño de las fábricas de armas, pero a nuestras familias las manteníamos totalmente lejos de todo esto. Cuando veo estos videos, me hacen recordar a la mafia, porque en estos encuentros se reúnen cabezas de familias muy poderosas. Y en estos encuentros normalmente no se habla de amor, mucho menos de las cosas comunes que han pasado durante el día. Los temas a tocar son asesinatos, extorsiones, secuestros. Con esto no quiero decir que fui un oportunista que utilizó la situación para sí. Pero lo que sí puedo decir es que yo personalmente nunca crucé mis fronteras morales. Sin embargo, también entiendo que hay gente que se sumerge tanto en el trabajo que son capaces de todo para lidiar con los obstáculos que les impide alcanzar sus metas, ya que todas estas reglas morales prácticamente desaparecen cuando uno está embriagado por la ambición. En mi juventud, cuando yo obtuve como clientes a los nazis y estos me dieron trabajos monumentales de arquitectura, créanme, yo estaba fascinado con ellos. Yo estaba tan entusiasmado con la magnificencia de estos pedidos que si es que me dijeran que los volviera a hacer, aún así sabiendo toda la maldad que estos les hicieron al mundo, yo con gusto lo haría. Dígame, ¿usted se considera un buen arquitecto? Para mí no es tan fácil contestar esta pregunta. Andy Warhol valoraba mucho mi trabajo, pero personalmente mi opinión hacia mi trabajo es negativa. Lo considero gracioso, antinatural y de baja magnificencia. Todas mis creaciones durante el Tercer Reich las hice antes de saber de las brutalidades que hacían con los judíos. Puedo recordarle una cita que usted dijo en una de sus declaraciones cuando todavía trabajaba para el Tercer Reich. Para todos los perezosos, estaría muy bien que los mandáramos a trabajar a los campos de concentración para que aprendan a valorar su trabajo y así lo hagan con conciencia. Sí, yo siempre hablaba así. Pero si lo vemos desde otro punto de vista, esta era la filosofía de nuestra política guerrera. Si no quieres trabajar, no esperes piedad. Usted nunca vio en esos perezosos y en las personas que no querían trabajar, simplemente que ellos no querían colaborar con la política que ustedes tenían. Obligar a las personas a trabajar para unas metas que resultaron siendo sanguinarias. Creo que sí, es muy probable. Y todos ellos fueron mandados a los campos de concentración por órdenes suyas. Sí. Todos ellos trabajaban en las fábricas de armas alemanas. Todas estas personas son los empresarios dueños de las fábricas de armas alemanas. En pocas palabras, capitalistas. Ese, por ejemplo, era el dueño de las fábricas que producían los submarinos U-2. Él era inmensamente rico. Recuerdo que toda la cúpula empresarial militar de la Alemania nazi cenábamos juntos en las barracas de entrenamiento de los infantes. ¿Y ese quién es? Ah, ese es Porsche. Y ese, el que está al lado, es el que inventó los automóviles escarabajos Volkswagen. Oh, y en estas tomas estamos viajando hacia Obersalzberg, donde recuerdo que Hitler tuvo uno de sus discursos más influyentes, pero desde mi punto de vista fue un discurso muy depresivo. Yo creo que en aquel momento él todavía no hablaba muy bien. En ese momento todavía no tenía aquella aura hipnótica que lo acompañaba después en sus más grandes discursos. Recuerdo que lo que más se me quedó del discurso de Hitler en Obersalzberg fue que teníamos solamente una salida, ya que si Alemania perdía la guerra, nosotros, los empresarios militares, tendríamos que comprarnos una cuerda y colgarnos. Pero lo más gracioso es que ninguno de nosotros lo hizo. Nadie lo hizo. Absolutamente nadie. Después de la guerra, todos estos empresarios nuevamente fueron muy exitosos. A través de sus influencias, tomaron los puestos mejor pagados en la Alemania occidental y muchos fueron llevados a países como Estados Unidos, Inglaterra o Francia para colaborar con esos ejércitos en contra de la Unión Soviética. Gracias al avance tecnológico de nuestras empresas, Hitler prácticamente se hizo con toda Europa. Y si no hubiera sido por los errores cometidos típicos de una dictadura militar, Alemania hubiera tenido el doble de los recursos en 1942. Si vamos a ver los juicios de Nuremberg, todas las pruebas que apuntaban hacia la culpabilidad de Albert Speer eran muchísimo más grandes que las pruebas que lo defendían. Sin embargo, era un tipo que caía bien, sabía hablar, pero sobre todo era un buen negociante que supo negociar su vida a cambio de su colaboración. Si esto justifica que me hayan dado 20 años de vida en prisión, estoy muy contento de que me hayan escuchado durante los juicios de Nuremberg. Quiero invitarles a todos a inscribirse en nuestro canal de Telegram para poder recibir las noticias en primera instancia del Frente Oriental. Si esta historia te ha conmocionado, coméntala y compártela. Así como también, no te olvides de poner el pulgar arriba e inscribirte a este canal. Yo soy Alex Starr y esta ha sido otra historia real del Frente Oriental en la Segunda Guerra Mundial.